Pedro. Podéis descansar un momento. ¿Qué os pasa, hija? Estoy horrorizada. Hace un momento, al pasar por el jacal de Nanacora, lo encontré en llamas. Y el capitán Delgadillo y sus hombres se dedicaban a incendiar los demás jacales, pretextando que peste en ese barrio. Había que ver la cara de aquellos desdichados indios, salir de sus chozas con el espanto pintado en su rostro, y algunos de ellos traer en brazos a sus hijos, con los pañales envueltos en llama. Calmaos, hija. Ya no lloréis. Hay momentos en que deben de tomarse medidas rígidas, porque son necesarias. Bien sabéis que la peste se extiende en forma alarmante y ya ha llegado hasta el barrio de Santiago. Pero lo que no es humano es que el capitán Delgadillo se ensañe con los indios y llegue su crueldad hasta quemarlos vivos. Fray Pedro, a veces hasta creo que ese hombre malvado es el propio demonio. Hija mía, no habléis de esta manera, que estáis en la casa de Dios. Quedaos a ver la doctrina. Que ahora mismo iré a ver al señor obispo y le pondré al tanto de todo lo ocurrido. ¿Habéis hablado de ello al virrey? Mi padre no cree que la maldad de ese hombre sea tanta. Procuraré que su ilustrísima interceda. Quedaos tranquila. Aquí estoy otra vez con vosotros, hijitos. ¿No me habéis olvidado? No. A ver tú, Pedrito Teotli, ¿llevaste las medicinas a tu mamá? Sí, niña Blanca, y me dijo que le diera las gracias y que cuando ella se levante, vendrá por acá. Dile que no se moleste, que yo misma iré a verla. ¿Y tú, Juanito, por qué no has traído a tu hermanita la doctrina? Pues, ama, con mi tata está solo porque mi mamá se fue al cielo. Mi hermanita se quede echando las tortillas. Está bien. Que Dios la bendiga. Sin embargo, no debéis olvidar que nuestra santa religión está sobre todas las cosas. ¿Recordáis dónde nos quedamos en la última lección? En los 10 mandamientos. A ver, ¿quién de vosotros lo sabe de memoria? Yo, amiguita. ¿El primer mandamiento, José Juan? El primer mandamiento es... amar a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, José Juan. Siéntate. Dime tú, María, si recuerdas. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto mandamiento es... honrarás a tu padre y madre. ¿Y el quinto, Josefa? No matarán. ¿Qué te pasa? Me ha matado mi tata. ¿Quién es? Los amos blancos. Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos el tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bienvenida sea su ilustrísima. Y vos también, Fray Pedro. Sed servidos de tomar asiento. ¿En qué puedo serviros? Tengo un asunto de mucha importancia del que quiero daros cuenta. Deben haber llegado ya a vuestros oídos las infamias y las crueldades que con los pobres indios comete el capitán Delgadillo. Hoy mismo, sin ir más lejos, arrasó el barrio de Santiago y quemó vivos a varios de los indios con el pretexto de contener la peste que se extiende por toda la ciudad.
Muchas quejas en verdad he recibido del capitán Delgadillo, a quien ya he mandado llamar. Pero habrá que tratar su caso con ánimo sereno, pues no hay que olvidar que sus deberes como soldado le obligan a obrar con rigor. Advierta a su señoría que ese rigor excesivo está perjudicando la obra de evangelización de los indios en que tanto empeño ha puesto el emperador. No olvidemos las frases de los reyes católicos en que consideraron a los indios de estas tierras como humanos, hijos de Dios y súbditos de la corona de España. ¿Cómo estás, hija? ¿Se han portado bien tus discípulos? ¿Qué te pasa, hija mía? ¿Qué tienes? Un nuevo crimen de Delgadillo que me ha horrorizado, padre. Ha matado al padre de uno de los niños de la doctrina. Cálmate, hija. ¿Qué mejor testimonio podéis tener que las lágrimas de esta criatura, que es toda corazón y pureza? El capitán Delgadillo. Que pase inmediatamente. Disculpad que me retire, pero no puedo soportar la presencia de ese hombre. A vuestras órdenes, excelencia. Os he mandado llamar capitán Delgadillo porque son muchas las quejas que contra vos he recibido. Siempre hay quejas para quien cumple con su deber. Pero vos habéis abusado, capitán Delgadillo. No os comprendo, excelencia. Su excelencia ha sido informado por mí del incendio del barrio de Santiago. ¿Qué decís a eso, capitán? La peste invade la ciudad, excelencia. La peste no se remedia quemando vivos a los indios. Es que los indios son rebeldes, excelencia. No obedecen de buen grado y hay que someterlos por la violencia. Pues solamente reciben órdenes de Temoc, que los incita constantemente a la rebeldía. ¿Temoc mismo no puede ser sometido? Mucho me temo, excelencia, que en torno de Temoc se haya tejido una leyenda. Bien sabe su ilustrísima que Temoc permanece pagano y es el peor enemigo de la religión cristiana. Que es el último de los príncipes aztecas rebelde a la corona de España. Que vive en un palacio oculto y que aún tiene millares de súbditos que le son fieles. Y tengo noticias, excelencia, de que en ese palacio guarda Temoc los tesoros de Moctezuma. ¿Los tesoros de Moctezuma? Y cada día que pasa los blancos convierten más y más a sus súbditos a su religión, noble señor. Y esa religión es mentira, porque mientras predican la bondad y nos dicen que somos hijos de su Dios, queman nuestros jacales y matan a nuestros hermanos. Y ayer, noble señor, en tanto que la hija del virrey enseñaba lo que ellos llaman los mandamientos de su Dios, el capitán Delgadillo y sus hombres mataban a infelices que ellos mismos habían convertido. Primo Ixtla ha dicho la verdad. Los blancos nos han privado de la libertad y nos tratan peor que a bestias. Nos ofrecen el cielo para quitarnos la tierra. Lo único que nos ha quedado en el corazón es la religión de nuestros antepasados. Los blancos han destruido el gran Teocalli, consagrándolo a su divinidad. Pero mientras podamos conservar nuestra lengua y mientras conservemos en nuestro corazón la religión de nuestros padres, nuestra nación subsistirá, aunque dominada y humillada. Pero el día en que nuestros hermanos abandonen nuestra religión, el pueblo mexicano habrá desaparecido para siempre. Entre los blasfemos y los traidores a nuestros dioses, ¿no cuentas a Quetzal, que ahora se llama Juan Bernardino? Mucho lo conozco, y sé también lo que ha trabajado para que nuestros hermanos se bauticen. Y según nuestra ley, tengo preparada para él la muerte que debe darse a los traidores, y yo mismo lo heriré con mi propia mano. Vivirá entre horribles sufrimientos hasta que el sol haya salido dos veces detrás de los volcanes. Pero morirá infaliblemente, aunque pida a su dios blanco que lo cure. Bravo Temoc, hijo de Cuauhtémoc, que los dioses guíen tu brazo para que tu flecha envenenada castigue la traición de Bernardino. Que el veneno que se extienda por su cuerpo purifique a tu pueblo del veneno de la religión cristiana.
Y quiera Teocatle, la madre de nuestros dioses, que todo tu pueblo vuelva al amparo de la religión de nuestros mayores. Que así sea, Xóchitl, noble y fiel sacerdotisa. Tu justicia no solo debe alcanzar a aquellos de los nuestros que han sido traidores. Debe también encontrar el camino para evitar las crueldades que con nosotros cometen los hombres blancos. Yo tengo el camino. Todos los días al salir el sol, la hermosa Doña Blanca, hija del virrey, viene de cacería por estos bosques. Si tú la haces cautiva, su padre no podrá negarte nada. Parece que hoy tenemos mala suerte, Pedro. Ya hemos caminado bastante y no hemos encontrado una sola paloma. No lo crea, mi señora. Aún es muy temprano. ¡Mire su merced! ¡Ahí vienen más! ¿Bien dónde cayó Juan? Sí, ama. ¡Corre a traerla! Ven conmigo, Pedro. Nosotros la encontraremos. Señora ama, mire, ahí se ven sus pisadas. ¿Viste quiénes fueron, ni sabes qué rumbo tomaron? ¿No seguiste sus huellas? Ya le dije a vuestra merced que yo lo único que oí fue el grito de Doña Blanca. Y luego vi a Juan muerto. Y pensar que ayer nada más su señoría me reprochaba el rigor que he usado con esas gentes que ahora tienen en sus manos la vida de Doña Blanca. Tenéis razón. Pero ahora lo único que me importa es mi hija. Os juro que removeré cielo y tierra hasta encontrarla. Pero tengo motivos para sospechar que en todo esto anda la mano de Temoc. Os doy, capitán, los más amplios poderes. Y si fuera necesario, traedme a Temoc vivo o muerto. Y no olvidéis que de cada minuto que pasa está pendiente la vida de mi hija. Ven conmigo. Thank you.
nada temas, hermosa señora. No te alarme la vista de nuestra presencia. Estás bajo la protección de Temoc. ¿Por qué me tenéis aquí? Desde hoy eres cautiva de Temoc, hasta que los blancos dejen de matar a nuestros hermanos. No temas por tu persona. Encontrarás en esta morada el más seguro asilo. Ven conmigo. Noble Temoc, tus guerreros esperan órdenes. Hay que vigilar más que nunca. Los blancos irán por todas partes en busca de la hija del virrey. Espárzanse por todo el bosque y sus alrededores. Pónganse algunos en los picos más elevados y vigilen desde ahí todos los caminos, dando aviso si hay peligro. Las señales son, en el día, el canto de la perdiz, y cuando el sol se oculta en la montaña, el aullido del coyote. Señor, ¿no es tiempo ya de que se cumpla el castigo a Bernardino? He preparado tus flechas con el veneno especial para los blasfemos, para los traidores. Un veneno cuyos efectos nadie puede curar, ni aun los mismos dioses. Está hecho de la ponzoña de las tarántulas, de la culebra del cascabel y del jugo de plantas venenosas. Bernardino morirá lentamente, preso de una sed abrasadora y en medio de espantosos sufrimientos. ¡Tío Bernardino! ¡Tío Bernardino! ¡Tío Bernardino! Ahí voy, mujer, ahí voy. Ya no grites. ¿Qué te pasa, Lucía? ¡Ande, tío! Venga aquí a comer, que Juan Diego se tiene que ir a Tlatilolco. ¿Qué le pasa, tío? ¿Se siente mal? No sé por qué el corazón me dice que algo va a pasar. Claro que algo va a pasar, tío. Pero va a ser algo bueno. Ya le encargué a Juan Diego que de paso por el tianguis me traiga unos chayotes, unas calabacitas y unos elotitos tiernos. Ya verá qué comida más sabrosa le hago para el día domingo. Sí, tío. O sea, quisiera que yo le trujera todo lo que hay en el tianguis. El corazón me dice que Temoc quiere vengarse de mí, porque propago la religión cristiana. Si algo teme usted, tío Bernardino, yo me quedo en su compañía. No, Juan Diego, vete sin cuidado. Que al fin y al cabo, Dios nos ha de proteger. Ve a oír la misa como todas las mañanas. Ya me contarás lo que dijeron los sacerdotes. Estas membelas y estas gorditas, por si te da hambre en el camino. Gracias, Lucía. Ya me voy. Que te vaya bien, Juan. Adiós, tío.
Adiós, tío. Adiós, Juan Diego. Y que Dios te cuide. Buenos días, Quetzal. Quiero decir, Bernardino. Buenos días, te los dé el verdadero Dios, Popoca. Buenos días, Empuala. Quiero decir, Lucía. Buenos días, Popoca. ¿Cómo están tu mujer y tus hijos? Mi mujer muy bien. Y manda a saludar a la hermosa Zempoala, aunque ella no me quiere hablar desde que se hizo cristiana. Que no te quiero hablar desde que me hice cristiana. Hace mucho tiempo que lo soy, y siempre te he hablado lo mismo. ¿Cómo está mi querida Zempoala? Muy bien. Anoche me dijo que quería venir conmigo, pero yo no la quise traer. Yo sé bien. No la quisiste traer, no se fuera a ser cristiana. Si he de decir la verdad, esa es la razón. Yo no quiero que se vuelva cristiana como a ustedes. ¿Y por qué no? Por muchas razones. Y la primera es que nada quiero tener que ver con los blancos. Son unos hombres malos que han venido a robarnos nuestras tierras, a quitarnos nuestra libertad, y ahora la emprenden con nuestros dioses para quitarnos todo. Mira, Lucía, lo mejor es no ponerse a discutir con este hombre. Sabes que si no eres cristiano no irás al cielo. Mejor para mí. Yo no quiero ir al cielo con esos blancos. Yo me iré al paraíso de nuestros antepasados. No quieres ir al cielo con nosotros, con todos tus hermanos que se están haciendo cristianos. ¿Y quién te dijo que nosotros no podemos ir al mismo cielo que los cristianos? ¿Y quiénes son esos cristianos? Los blancos mentirosos. Su ley dice, no matarás, y nos matan. Su ley dice, no robarás, y nos roban. Su ley dice, no desearás la mujer de tu prójimo, y se llevan a nuestras mujeres y a nuestras hijas. Y después de todo esto, se van al cielo porque son blancos, y nosotros no podemos entrar porque no somos de su color. No, yo no quiero ser blanco. Estoy muy contento con ser indio. Buenos días, Lucía. Buenos días, Popoca. Ya están otra vez discutiendo. ¿Por qué no mandas a Popoca con los frailes? ¡Cállense, periquitos habladores! Tío Bernardino. ¿Qué quieres, hija mía? Quiero un consejo, tío. Muchos de los hombres que encontramos no salen con las mismas preguntas de Popoca. Yo quisiera saber qué debemos contestar. Yo mismo no podría decírtelo, hija mía. Pero hay que creer en Dios. No hay que dudar nunca. Y algún día tendremos la respuesta. Está bien, tío. Con su permiso. Señor y Dios mío, ayúdame a contestar las preguntas de los que no creen en ti y defiéndeme de temor que me persigue por servirte. Pero si es tu voluntad que muera, que mi muerte sirva para que todos mis hermanos vean tu luz.
Juan Diego, hijito mío. Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Señora, niña mía, tengo que llegar a tu casa de México, Tlatelolco, a seguir las cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor. Sabe y ten entendido, tú el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Del Creador cabe quien está todo, Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre. A ti, a todos vosotros juntos, los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México, y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí me edifique un templo. Mira que ya has oído mi mandato, hijo mío el más pequeño. Anda y pon todo tu esfuerzo. Señora y niña mía, ya voy a cumplir tu mandato. Ve con Dios, hijo mío. Vete tranquilo y dile a Temoc que yo voy a hablar con el señor obispo ahora mismo y todo quedará arreglado. Parece que habéis adivinado que deseaba veros con urgencia. ¿No habéis recibido noticias de doña Blanca? A eso precisamente venid, ilustrísima. En este mismo momento acabo de hablar con un enviado de Temoc y he sabido de sus labios que doña Blanca está sana y salva. Temoc la secuestró para tenerla en rehenes y poder exigirle al virrey que cesen las crueldades contra los indios. Dios mío, y pensar que el virrey ha puesto a precio la cabeza de Temoc y ha ordenado a Delgadillo que lo capture vivo o muerto. Ese infame es capaz de tomar esta ocasión como pretexto para saciar sus instintos sanguinarios. Y sus crueldades pueden provocar un levantamiento entre los indios. Y echar por tierra toda nuestra obra. Tenemos que orar rápidamente, Fray Pedro. ¿Sabéis cuáles son las condiciones de Temoc? La expulsión inmediata de Delgadillo. La expulsión de Delgadillo. Muy difícil me parece conseguirlo. Señor obispo, afuera se encuentra un indio que se empeña en ver a su ilustrísima. Dile que no puedo recibirle. Ya se lo he dicho, pero insiste y dice tener para su ilustrísima un mensaje muy importante. Pues dile que venga mañana. No hay tiempo que perder. Vamos a ver al virrey. Dice el señor obispo que vuelvas mañana. ¿Santo obispo? Mira, hijo, ya te mandé decir que vuelvas mañana. Hoy no puedo recibirte. ¿Santo obispo? Te traigo un mensaje de la señora del cielo. ¿De quién has dicho? De la señora del cielo, tata. Hoy de madrugada, venía de mi pueblo, cuando al pasar junto al cerro del Tepeyac, vi una señora hermosísima, rodeada de luz,
que me habló y me dijo que yo era la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios, y que quería celebrar un templo en aquel lugar donde se mostraría madre amorosa y tierna de mis hermanos y de todos los que recurrieran a su protección y amparo. Me mandó que viniera en su nombre y se lo dijera todo a Tata Obispo. Y así lo hago. Otra vez vendrás, hijo mío, y te oiré más despacio. Qué ingenuos son estos indios.
tenéis maravillada, Temoc. Todo lo que veo me parece un sueño. Nunca imaginé que existiera vuestra raza, un soberano rodeado de tanto lujo y esplendor. Debe saber, hermosa señora, que soy el último descendiente de 100 reyes que hubieran considerado pobre y humilde este palacio, donde ha venido a refugiarse mi reino perseguido. Mi pobre raza. Señor, los guerreros blancos vienen incendiando nuestras chozas y matando a nuestros hermanos. A las puertas de tu palacio hay muchos de los nuestros que te piden refugio para curar a sus heridos y enterrar a sus muertos. Que entren todos. Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, fui a donde me enviaste a cumplir tu mandato. Aunque con dificultad, entré donde es el asiento del prelado y le di tu mensaje. Me oyó con atención y me dijo, otro día vendrás y te veré más despacio. Comprendí en la manera como me respondió, que piensa que es quizá invención mía, que tú quieres que aquí te hagan un templo y que acaso no es de orden tuya. Por lo cual te ruego, señora y niña mía, que alguno de los principales, conocido, respetado y estimado, le encargues que lleve tu mensaje para que lo crea. Porque yo soy un hombrecillo. Soy un cordel. Soy una escalerilla de tablas. Soy cola. Soy hoja. Soy gente menuda. Y tú, niña mía, me envías a un lugar por donde no ando y donde no paro. Perdóname que te cause pesadumbre y caiga en tu enojo. Oye, hijo mío, el más pequeño. Ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y que con tu mediación se cumpla mi mandato. Mucho te ruego y con rigor te mando que otra vez vayas a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad de que tiene que poner por obra el templo que le pido. Y otra vez dile que yo en persona, la Madre de Dios, te envía.
Señora y niña mía, no te cause yo aflicción. De muy buena gana voy a cumplir tu mandato. De ninguna manera dejaré de hacerlo, ni tengo por penoso el camino. Ya de ti me despido, hija mía la más pequeña. Descansa entre tanto. Denme agua. 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 Lucía, no ha llegado Juan Diego. Todavía no, tío. Quiero que vaya por un padre. ¿Todavía estás aquí? Quiero hablar con tata obispo. Ya te dije que el señor obispo no puede recibirte. Quiero ver a tata obispo. Quiero ver a tata obispo. Todavía está fuera el indio Juan Diego, su ilustrísima. ¿Todavía? No podemos convencerlo de que se vaya. Cada vez que se le dice, se limita a contestar. Quiero ver a tata obispo. Quiero ver a tata obispo. Ave María Purísima, dile que pase. Vamos a ver, hijo mío, ¿qué es lo que quieres ahora? Tata obispo, he vuelto a ver a la señora del cielo y otra vez me dijo que te viera. A ver, hijito, dime, ¿dónde la viste? ¿Qué te dijo? ¿Cómo se te apareció? Pues mira, tata obispo, muy de mañana venía yo en pos del culto divino y de sus santos mandados. Y al pasar junto al cerrito del Tepeyac, oí que cantaban arriba. Semejaba el canto de muchos pájaros preciosos. A ratos callaban los cantores y parecía que el monte le respondía. Me paré a ver y me dije, por ventura soy digno de lo que oigo. Me levanto de dormir. ¿Dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal que dejaron dicho los viejos, nuestros mayores? Quizás en el cielo. Estaba parado mirando hacia el oriente, que era de donde procedía el precioso canto celestial. Y Ancina que cesó de repente y se hizo el silencio. Oí que me llamaban de arriba del cerrito. Y me decían, Juanito, hijo mío. Luego me atreví a ir a donde me llamaban. No me sobresalté un punto, tato obispo. Al contrario, muy contento, iba corriendo a ver de dónde procedía el canto. Cuando al llegar a la cumbre, vi a una señora que estaba ahí de pie. Me dijo que me acercara. Llegado a su presencia, me maravillé mucho de su sobrehumana grandeza. Su vestidura era radiante como el sol. El risco en que posaba su planta semejaba a una corona de piedras preciosas. Los mezquites y nopales que ahí se suelen dar parecían de esmeraldas. Y sus ramas y espinas brillaban como el oro. Me incliné delante de ella y oí su palabra, muy blanda y cortés, cual de quien atrae y estima mucho.
Entonces ella me dijo, ¿sabe y ten entendido tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive, Señor del cielo y de la tierra, que deseo que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor y auxilio a todos los moradores de esta tierra y a todos los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen? Luego me indicó que viniera a verte y te dijera cómo era ella quien me enviaba y cuál era su deseo. Vine ayer a decirte la voluntad de la señora, pero tú me hiciste aprecio de mis palabras y me fui muy triste para mi casa. Y al llegar al cerrito del Tepeyac, volví a ver otra vez a la señora y le dije, manda a un principal servidor tuyo que sea respetado y oído, porque yo soy gente menuda. Y entonces ella me dijo que quería que yo fuera y que era su voluntad que yo viniera a verte otra vez. Hijo mío, comprende que no solo por tu plática y solicitud sé hacer lo que pides. Es necesario que traigas una prueba que demuestre que es verdad lo que dices. Señor, dime cuál es la señora que tú quieres, que yo iré a pedírsela luego a la señora del cielo que me envió para acá. Dile que la que ella quiera darte. Vete con Dios, hijo mío. Afuera espera la persona encargada de llevar vuestro mensaje al emperador. ¿Lo habéis terminado ya? Aún no. Me vi interrumpido por el indio Juan Diego, que insiste en que se le ha aparecido la Virgen Santísima, y lo relata con tanta fe que ya me inclino a creer que sea cierto. Quiera Dios que lo sea, porque solo un milagro podría solucionar esta situación. ¿Y ese mensajero que habéis elegido es de toda vuestra confianza? Tanto como si fuera yo mismo. Porque debo advertiros que en este mensaje pido la expulsión de Delgadillo, contrariando la voluntad del virrey. Tú, Huaxtla, avisa al señor de Tacuba que estamos peleando contra los blancos. Acotí, ve con tus hombres y guarden la entrada de la cañada. Tú, Tenecat, ordena que destruyan el puente de troncos sobre el río. Tecalco, tú y tus hombres guardarán la puerta principal hasta el último momento. Noble Temoc, los blancos están rodeando tu palacio. Ixtla, mi noble y valiente primo, por tu sangre eres mi sucesor. Si yo muero o caigo prisionero de mis enemigos, tú serás el emperador y seguirás fiel a la tradición gloriosa de nuestros antepasados. Entrego la esmeralda de Moctezuma. Thank you.
Sufres, mi fiel Mexala. Y no te quejas. Tampoco tu padre se quejó en el tormento. Debes estar muy fatigada. Descansa un momento. No puedo, Temoc. Faltan por curar muchos heridos. Nunca creí que tanta bondad y tanta nobleza se albergaran en el corazón de un blanco. No creáis que todos los míos son como Delgadillo. En todas partes hay buenos y malos. Hermosa señora, pronto dejarás de ser la prisionera de Temoc. Los blancos están a las puertas de mi palacio y ya toda resistencia es inútil. Te devuelvo la libertad, ya que comprendo que no te veré nunca más. Me atrevo a decirte que ahora es mi corazón el cautivo de Doña Blanca. No temo, tu vida corre peligro. Debes salvarte. No, señora. Mi deber es estar junto a los míos y correr su misma suerte. No temo, debes vivir para defenderlo. Tu imperio no es solo este palacio, ni estos pobres heridos son todos tus súbditos. El imperio se extiende más allá de las montañas. Es todo el pueblo mexicano. Sacerdotisa de Tonantzin, despídete de nuestros dioses, que el fin de nuestro imperio ha llegado. Mientras viva Temoc, hay esperanza. Pues sálvalo, aconséjale que huya, tú eres la única que puede lograrlo. Tienes razón, Ixtla, hay que salvar a Temoc. Xochitl, debéis convencer a Temoc de que salga de palacio. A eso he venido. ¿Dónde está? Temoc. Señora, fue el emperador Moctezuma. Consérvala como el último recuerdo de Temoc. ¡Qué hermosa es! La conservaré toda mi vida. Pero no será este tu último recuerdo. Tienes que salvarte por el bien de los tuyos. Es preciso que salgas de este palacio y yo te seguiré donde quiera que vayas. Señor mío, he hablado con los dioses y ellos te ordenan por mi conducto que salves tu vida para que no muera el último emperador de los aztecas. Oye, Temoc, es el mandato de los dioses. Sí, Temoc. Que no escape, Temoc. ¡Cógele vivo o muerto!
Catamumpa. ¡Muere, maldita! Delgadillo. Niña mía muy querida, mi reina y señora, hice lo que me mandaste. En cumplimiento me fui al palacio del obispo y le di tu mensaje. Después de varias preguntas y repreguntas, me dijo no era bastante mi relación para dar por cierto un negocio tan grave y que te pidiese, señora, una señal por la cual conociese que me enviabas tú. Bien está, hijito mío. Volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá, y acerca de esto ya no dudará. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has tenido. Vete ahora, que mañana aquí te aguardo. Hijas mías, siento que voy a morir. Y antes de dejar este mundo, quiero darles mi último consejo. No abandonen nunca nuestra religión. Yo muero por haber tenido fe y haberla propagado entre nuestros hermanos. Y perdono de corazón a Temoc, que está equivocado y no ha podido ver la luz como nosotros. Solo deseo que mi muerte no avive el odio contra aquellos de los nuestros que no se han convertido a la fe de Cristo. Pedro, asómate al camino a ver si viene Juan Diego. Diego, ¿por qué te dilataste tanto? Tío Bernardino está muy grave. ¿Pues qué ha sucedido? Vino Temo que lo hirió. ¿Cómo se siente, tío? Eres tú, Juan Diego.
Gracias a Dios que llegaste. Ya vino el curandero, Lucía. Tenga fe, tío. La divina providencia lo ha de aliviar. Esa es mi única esperanza. Pero si el Señor me llama, quiero estar dispuesto cristianamente a la hora de mi muerte. Mañana, apenas amanezca, irás a Tlaltilolco a llamar a un padre para que me confiese y disponga. Como te mande, tío. Buenas noches, capitán. Esperad aquí. Os traigo buenas nuevas, excelencia. ¿Habéis encontrado a mi hija? Aún no, excelencia. Pero he matado a Temoc y aquí está la prueba. La esmeralda de Moctezuma. Pero ¿y mi hija? ¿Dónde está mi hija? No me ha sido posible encontrarla todavía, excelencia. Pero muerto Temoc, ya todo será más fácil. La muerte de Temoc no me devuelve a mi hija, capitán. Y la misión que yo os encomendé fue la de encontrarla. Y la de traer a Temoc vivo o muerto. No lo olvide, su excelencia. Y por cierto que no quisiera que olvidarais tampoco que hay un precio puesto a la cabeza de Temoc. Veo con pena, capitán, que nada os importa mi dolor de padre y solo pensáis en el oro. Pero, excelencia. Capitán, buscad a mi hija y no regresáis hasta haberla encontrado. Bravos guerreros, ha llegado el momento de separarnos. Es mi voluntad que todos regresen a sus hogares y esperen en paz mi último mandato. Que las flechas y los escudos se guarden en las chozas y que se cumpla el destino que los dioses nos han deparado. Que no haya duda ni temor por el mañana, que yo trataré de hacer la paz que la guerra nos impuso y procuraré una paz en la que haya justicia para todos. Es triste, Temoc. Todo se arreglará. Vamos a ver a Fray Pedro, que siempre ha sido generoso con los indios. Él nos ayudará. Ya deja de pelear, Temoc. Que no se vierta más sangre y podamos vivir todos como hermanos. Señora, ¿qué más puedo yo desear en estos momentos
que la paz para los míos. La paz vendrá, Temoc. ¿Cómo es posible que no haya paz en esta tierra tan hermosa? Dices bien, señora. ¿Has visto nuestras altivas montañas cubiertas de perpetua nieve? ¿Cómo se sonrojan cuando las ilumina el sol de la mañana y brillan cual si fueran de plata a la luz de la luna? ¿Has visto las nubes teñirse de rojo y oro cuando el sol las inunda con sus rayos? ¿Has contemplado nuestro cielo siempre azul? ¿Has visto nuestras palmas? ¿Cómo se yerguen airosas y mueven graciosamente su esbelto talle cuando el viento las acaricia? ¿No has visto las quietas y transparentes aguas de nuestros lagos? ¿Cómo reflejan los árboles que crecen junto a sus riberas? Pues esa es mi patria, señora. Eso es el Anáhuac. ¿Y los mexicanos, señora? Son humildes y sencillos, pero de corazón generoso y agradecido. Todavía me conmueve la bondad con que te acercaste a mis hermanos, a curar sus heridas y a aliviar sus dolores. Vi con ternura la fatiga que por ellos pasaste, y mi corazón se llenó de agradecimiento y de cariño para ti. ¿Has dicho cariño, Temoc? Sí, señora. Te quiero. Tus palabras me hacen feliz, Temoc. Yo también te quiero. Vámonos, Temoc. Debemos ver a Fray Pedro antes de que amanezca. ¿Quién es? ¿Qué se ofrece? Me urge hablar con Fray Pedro. Soy la hija del virrey. Voy a darle su almuerzo a Pedro. Ya sabes dónde estoy por si algo se te ofrece. Gracias, María. Ahorita está durmiendo tranquilo. Esperemos en Dios que no pase nada. Bernardino, hijo mío, a quien amo tiernamente. Yo soy la siempre Virgen María, madre del Dios verdadero, a quien adoras. He visto tu aflicción y la de tu pueblo, y he venido a remediarte y curarte del mal que te aflige. Mi hijo es el hijo del Dios omnipotente, en cuyo nombre te curo. Quiero que vayas al obispo y le cuentes lo que ha pasado, y le digas que es mi voluntad se me edifique un templo en el Tepeyac, y que sea yo invocada por todos con el título de Guadalupe. Lo haré todo, dueña y señora mía, como lo ordenas.
¡Lucía! 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 ¿Qué le pasa, tío? Estoy curado, Lucía. La Santísima Virgen me alivió. Apúrese, niña Blanca, que el amo la está esperando en el comedor. Sí, pero termina de arreglarme. Ay, nana, si vieras qué apuesto y qué noble este Moc. Tiene un palacio suntuoso. Cientos de señores que eran como sus criados. Cada vez que le hablaban, se hincaban ante él y se inclinaban hasta tocar el suelo con la frente. Y cuando paseaba por su palacio, todos bajaban la vista con respeto. Tampoco al emperador Moctezuma se le podía ver la cara, niña. Siempre que paseaba por la calzada, todos teníamos que agachar la cabeza. Al principio yo no sabía qué hacer. Y muchas veces, aprovechando que todos bajaban la vista, yo le miraba con el rabillo del ojo. Y hubieras visto, nana, aquel joven tan gallardo, con sus vestidos bordados de oro, y que miraba orgulloso por encima de todas las cabezas, cuando se dirigía a mí, con qué dulzura me hablaba. Y con cuánta cortesía y miramiento me trataba. Y yo en esos momentos, nana, me sentía una reina. Sí, y mientras aquí su papá, sufriendo por la niña. Anoche cuando usted llegó y le contó al amo todo lo que le había pasado, usted se quedó dormida. Y yo vi al señor que con los ojos llenos de lágrimas la miraba. ¿Cuánto la quiere, niña? Sí, nana, es el mejor padre del mundo. Bueno, ¿cómo estoy? Se ve más linda que una rosa. Buenos días, padre mío. Buenos días, hijita. ¿Has descansado bien? Como nunca, padre. Ya me estaba acostumbrando a la comida que daban en el palacio de Temoc. Olvídate de todo eso, hija mía. Y hazte cuenta que fue una pesadilla. Más bien un hermoso sueño, padre. Y a propósito, no olvidéis vuestra promesa. No, hija mía. Yo tomaré todas las providencias para proteger la vida de Temoc y que en adelante los indios tengan un trato justo y humano. Excelencia, Fray Pedro de Severos. Hazlo pasar. Hija mía, que traigan chocolate para Fray Pedro. Yo misma iré a traerlo. Qué bien huele en esta casa. Sentaos, Fray Pedro. Ya doña Blanca fue a traer el chocolate.
Debe estar muy contenta de haber regresado a vuestro lado. Muy contenta, sí, pero la encuentro un poco cambiada. La aventura que ha corrido no es para menos. Y todo por culpa de ese canalla de Delgadillo. Me alegro que penséis ahora sí, Excelencia. Y tan lo pienso que he dado órdenes estrictas para que sea prendido. Tengo pruebas suficientes para mandarlo al patíbulo. Buenos días, Fray Pedro. ¿Qué tal, Camila? ¿Y cómo está todo por el convento? ¿Por el convento? Ah, sí, hija mía. Muy bien, muy bien. Esta mañana muy temprano salió el señor obispo a decir una misa de acción de gracias por el regreso de Doña Blanca. ¿Cuánto se lo agradezco? Es un verdadero santo. Por cierto que en la misa se hallaban mezcladas gentes muy principales con los indios más humildes. Porque todos los indios os quieren, hija mía. Yo no he hecho más que tratarlos con caridad y cumplir con ellos mis deberes de cristiana. No tiene idea, Su Excelencia, cuánto nos ayuda la bondad de Doña Blanca en la evangelización de los indios. Es una tarea muy difícil. Debe serlo, Fray Pedro. Mi mayor deseo, y lo que ahora estoy procurando, es que Temoc se convierta, pues todos los indios le seguirían. Me parece difícil de lograrlo, Fray Pedro. Con tantas atrocidades como me cuenta Doña Blanca que han cometido contra él y su pueblo, Temoc no puede considerar buena la religión de hombres tan malos. Debemos tener confianza en Dios, Padre mío. Él todo lo puede. Juan Diego, hijito mío. Niña mía, la más pequeña de mis hijas. Señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo amanecites? ¿Estás bien de salud? Voy a causarte aflicción. ¿Sabe, niña mía, que está muy malo un pobre siervo tuyo? Mi tío. Está para morir. Ahora voy presuroso a tu casa de México a llamar a uno de los sacerdotes que vaya a confesarle y disponerle. Porque desde que nacimos vinimos a guardar el trabajo de nuestra muerte. Después voy a hacer lo que me mandates. Y luego volveré por aquí para ir a llevar tu mensaje a Tata Obispo. Señora y niña mía, perdóname. Tenme por ahora paciencia. No te engaño. Mañana vendré a toda prisa. Oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad ni otra alguna. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has menester? No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Está seguro de que ya sanó. Señora y niña mía, mándame cuanto antes a ver a Tata Obispo, a llevarle la prueba y señal, para que me crea. Sube, hijo mío, a la cumbre del cerrillo. Ahí donde me viste y te di órdenes, hallarás diferentes flores. Córtalas, júntalas, recógelas. Enseguida baja y tráelas a mi presencia.
Esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Rigurosamente te ordeno que solo delante de él despliegues tu manta y descubras lo que llevas. ¿Qué ocurre? Ha sucedido un milagro, señor obispo. ¿Y esa gente? Quieren ver a su ilustrísima. Que pasen, abrid las puertas. Podéis pasar. Vamos, tío. Tata Obispo, vengo de parte de la siempre Virgen María, Madre de Dios, que me curó cuando ya me estaba muriendo. Me ordenó que te viera y te dijera que es su deseo se le levante un templo en el Tepeyac, a donde sea honrada con el título de Guadalupe. Levántate. ¿De qué te curo, hijo mío? ¿Qué te había pasado? ¿De qué te estabas muriendo? Esta herida que aquí traigo me la hizo Temó con una flecha, con un veneno del que no se salva nadie. ¿Quién dijiste que te hirió? Temó. Mira, Temoc, mi Dios me curó. Eras tú el que estaba equivocado. Temoc, hijo mío, ¿cómo te explicas esto? Levantaos.
Levantaos. Levantaos. No. ¿Qué ha pasado? Un milagro. Capitán, daos preso en nombre del virrey. Pero esto es un verdadero prodigio. Y no hay duda posible. Hemos tenido la fortuna de reunir aquí mismo a los testigos principales y vuestra presencia será el más alto y verdadero testimonio. Es necesario que se haga un relato escrito de este prodigio y que firmen con sus nombres todos los que lo han presenciado. Tata obispo. Dime, Juan Diego. Señor, hice lo que me ordenates. Que fuera a decir a mi ama, la señora del cielo, que pedías una señal para poder creerme. Condescendió a tu recado y acogió benignamente lo que pides. Hoy muy temprano me mandó que otra vez viniera a verte. Le pedí la señal para que me creyeras y al punto me la dio. Me despachó a la cumbre del cerrito, donde antes yo la viera, a que fuera a cortar varias rosas de Castilla. Las tocó con su mano y me dijo que te las trujiera. Y a ti en persona te las entregar. Aquí las tienes, tata obispo. Recibe. La Virgen de Guadalupe. La Virgen.
Pedro. Podéis descansar un momento. ¿Qué os pasa, hija? Estoy horrorizada. Hace un momento, al pasar por el jacal de Nanacora, lo encontré en llamas. Y el capitán Delgadillo y sus hombres se dedicaban a incendiar los demás jacales, protestando que peste en ese barrio. Había que ver la cara de aquellos desdichados indios, salir de sus chozas con el espanto pintado en su rostro. Y algunos de ellos traer en brazos a sus hijos, con los pañales envueltos en llama. Calmaos, hija. Ya no lloréis. Hay momentos en que deben de tomarse medidas rígidas, porque son necesarias. Bien sabéis que la peste se extiende en forma alarmante y ya ha llegado hasta el barrio de Santiago. Pero lo que no es humano es que el capitán Delgadillo se ensañe con los indios y llegue su crueldad hasta quemarlos vivos. Fray Pedro, a veces hasta creo que ese hombre malvado es el propio demonio. Hija mía, no habléis de esta manera, que estáis en la casa de Dios. Quedaos a ver la doctrina, que ahora mismo iré a ver al señor obispo y le pondré al tanto de todo lo ocurrido. ¿Habéis hablado de ello al virrey? Mi padre no cree que la maldad de ese hombre sea tanta. Procuraré que su ilustrísima interceda. Quedaos tranquila. Aquí estoy otra vez con vosotros, hijitos. ¿No me habéis olvidado? No. A ver tú, Pedrito Teotli, ¿llevaste las medicinas a tu mamá? Sí, niña Blanca, y me dijo que le diera las gracias y que cuando ella se levante, vendrá por acá. Dile que no se moleste, que yo misma iré a verla. ¿Y tú, Juanito, por qué no has traído a tu hermanita la doctrina? Pues, ama, con mi tata está solo porque mi mamá se fue al cielo. Mi hermanita se queda echando las tortillas. Está bien. Que Dios la bendiga. Sin embargo, no debéis olvidar que nuestra santa religión está sobre todas las cosas. ¿Recordáis dónde nos quedamos en la última lección? En los 10 mandamientos. A ver, ¿quién de vosotros lo sabe de memoria? ¿El primer mandamiento, José Juan? El primer mandamiento es... amar a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, José Juan. Siéntate. Dime tú, María, si recuerdas. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto mandamiento es... honrarás a tu padre y madre. ¿Y el quinto, Josefa? No matarás. ¿Qué te pasa? Me han matado a mi tata. ¿Quiénes? Los amos blancos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos el tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Bienvenida sea su ilustrísima. Y vos también, Fray Pedro. Sed servidos de tomar asiento. ¿En qué puedo serviros? Tengo un asunto de mucha importancia del que quiero daros cuenta. Deben haber llegado ya a vuestros oídos las infamias y las crueldades que con los pobres indios comete el capitán Delgadillo. Hoy mismo, sin ir más lejos, arrasó el barrio de Santiago y quemó vivos a varios de los indios con el pretexto de contener la peste que se extiende por toda la ciudad. Muchas quejas en verdad he recibido del capitán Delgadillo, a quien ya he mandado llamar. Pero habrá que tratar su caso con ánimo sereno, pues no hay que olvidar que sus deberes como soldado le obligan a obrar con rigor. Advierta a su señoría que ese rigor excesivo está perjudicando la obra de evangelización de los indios en que tanto empeño ha puesto el emperador. No olvidemos las frases de los reyes católicos en que consideraron a los indios de estas tierras como humanos, hijos de Dios y súbditos de la corona de España. ¿Cómo estás, hija? ¿Se han portado bien tus discípulos? ¿Qué te pasa, hija mía? ¿Qué tienes? Un nuevo crimen de Delgadillo que me ha horrorizado, padre. Ha matado al padre de uno de los niños de la doctrina. Cálmate, hija. ¿Qué mejor testimonio podéis tener que las lágrimas de esta criatura, que es toda corazón y pureza? El capitán Delgadillo. Que pase inmediatamente. Disculpad que me retire, pero no puedo soportar la presencia de ese hombre. Vuestras órdenes, excelencia. Os he mandado llamar capitán Delgadillo porque son muchas las quejas que contra vos he recibido. Siempre hay quejas para quien cumple con su deber. Pero vos habéis abusado, capitán Delgadillo. No os comprendo, excelencia. Su excelencia ha sido informado por mí del incendio del barrio de Santiago. ¿Qué decís a eso, capitán? La peste invade la ciudad, excelencia. La peste no se remedia quemando vivos a los indios. Es que los indios son rebeldes, excelencia. No obedecen de buen grado y hay que someterlos por la violencia, pues solamente reciben órdenes de Temoc, que los incita constantemente a la rebeldía. ¿Temoc mismo no puede ser sometido? Mucho me temo, excelencia, que en torno de Temoc se haya tejido una leyenda. Bien sabe su ilustrísima que Temoc permanece pagano y es el peor enemigo de la religión cristiana, que es el último de los príncipes aztecas rebelde a la corona de España, que vive en un palacio oculto y que aún tiene millares de súbditos que le son fieles. Y tengo noticias, excelencia, de que en ese palacio guarda Temoc los tesoros de Moctezuma. ¿Los tesoros de Moctezuma? Y cada día que pasa, los blancos convierten más y más a sus súbditos a su religión, noble señor. Y esa religión es mentira, porque mientras predican la bondad y nos dicen que somos hijos de su Dios, queman nuestros jacales y matan a nuestros hermanos. Y ayer, noble señor, en tanto que la hija del virrey enseñaba lo que ellos llaman los mandamientos de su Dios, el capitán Delgadillo y sus hombres mataban a infelices que ellos mismos habían convertido. Mi primo Ixtla ha dicho la verdad. Los blancos nos han privado de la libertad y nos tratan peor que a bestias. Nos ofrecen el cielo para quitarnos la tierra. Lo único que nos ha quedado en el corazón es la religión de nuestros antepasados. Los blancos han destruido el gran Teocalli, consagrándolo a su divinidad. Pero mientras podamos conservar nuestra lengua y mientras conservemos en nuestro corazón la religión de nuestros padres, nuestra nación subsistirá, aunque dominada y humillada. Pero el día en que nuestros hermanos abandonen nuestra religión, el pueblo mexicano habrá desaparecido para siempre. Entre los blasfemos y los traidores a nuestros dioses, ¿no cuentas a Quetzal, que ahora se llama Juan Bernardino?
Mucho lo conozco. Y sé también lo que ha trabajado para que nuestros hermanos se bauticen. Y según nuestra ley, tengo preparada para él la muerte que debe darse a los traidores. Y yo mismo lo heriré con mi propia mano. Vivirá entre horribles sufrimientos hasta que el sol haya salido dos veces detrás de los volcanes. Pero morirá infaliblemente, aunque pida a su dios blanco que lo cure. Bravo, Temó, hijo de Cuauhtémoc. Que los dioses guíen tu brazo para que tu flecha envenenada castigue la traición de Bernardino. Que el veneno que se extienda por su cuerpo purifique a tu pueblo del veneno de la religión cristiana. Y quiera Teocatle, la madre de nuestros dioses, que todo tu pueblo vuelva al amparo de la religión de nuestros mayores. Que así sea, Xóchitl, noble y fiel sacerdotisa. Tu justicia no solo debe alcanzar a aquellos de los nuestros que han sido traidores. Debe también encontrar el camino para evitar las crueldades que con nosotros cometen los hombres blancos. Yo tengo el camino. Todos los días al salir el sol, la hermosa Doña Blanca, hija del virrey, viene de cacería por estos bosques. Si tú la haces cautiva, su padre no podrá negarte nada. Parece que hoy tenemos mala suerte, Pedro. Ya hemos caminado bastante y no hemos encontrado una sola paloma. No lo crea, mi señora. Aún es muy temprano. ¡Mire su merced! ¡Ahí vienen más! ¿En dónde cayó Juan? Sí, ama. ¡Corre a traerla! Ven conmigo, Pedro. Nosotros la encontraremos. Señora ama, mire, ahí se ven sus pisadas. ¿Viste quiénes fueron? ¿Ni sabes qué rumbo tomaron? ¿No seguiste sus huellas? Ya le dije a vuestra merced que yo lo único que oí fue el grito de Doña Blanca. Y luego vi a Juan muerto. Y pensar que ayer nada más su señoría me reprochaba el rigor que he usado con esas gentes que ahora tienen en sus manos la vida de Doña Blanca. Tenéis razón.
Pero ahora lo único que me importa es mi hija. Os juro que removeré cielo y tierra hasta encontrarla. Pero tengo motivos para sospechar que en todo esto anda la mano de Temoc. Os doy, capitán, los más amplios poderes. Y si fuera necesario, traedme a Temoc vivo o muerto. Y no olvidéis que de cada minuto que pasa está pendiente la vida de mi hija. Ven conmigo. Nada temas, hermosa señora. No te alarme la vista de nuestra presencia. Estás bajo la protección de Temoc. ¿Por qué me tenéis aquí? Desde hoy eres cautiva de Temoc, hasta que los blancos dejen de matar a nuestros hermanos. No temas por tu persona. Encontrarás en esta morada el más seguro asilo. Ven conmigo. Noble Temoc, tus guerreros esperan órdenes. Hay que vigilar más que nunca. Los blancos irán por todas partes en busca de la hija del virrey. Espárzanse por todo el bosque y sus alrededores. Pónganse algunos en los picos más elevados y vigilen desde ahí todos los caminos, dando aviso si hay peligro. Las señales son, en el día, el canto de la perdiz, y cuando el sol se oculta en la montaña, el aullido del coyote. Señor, ¿no es tiempo ya de que se cumpla el castigo a Bernardino? He preparado tus flechas con el veneno especial para los blasfemos, para los traidores. Un veneno cuyos efectos nadie puede curar, ni aun los mismos dioses. Está hecho de la ponzoña de las tarántulas, de la culebra del cascabel y del jugo de plantas venenosas. Bernardino morirá lentamente, preso de una seda abrasadora, y en medio de espantosos sufrimientos. ¡Tío Bernardino! ¡Tío Bernardino! ¡Tío Bernardino! Ahí voy, mujer, ahí voy. Ya no grites. ¿Qué te pasa, Lucía? ¡Ande, tío! ¡Venga aquí a comer!
que Juan Diego se tiene que ir a Tlaltilolco. ¿Qué le pasa, tío? ¿Se siente mal? No sé por qué el corazón me dice que algo va a pasar. Claro que algo va a pasar, tío. Pero va a ser algo bueno. Ya le encargué a Juan Diego que de paso por el tianguis me traiga unos chayotes, unas calabacitas y unos elotitos tiernos. Ya verá qué comida más sabrosa le hago para el día domingo. Sí, tío. O sea, quisiera que yo le trujera todo lo que hay en el tianguis. El corazón me dice que Temo quiere vengarse de mí porque propago la religión cristiana. Si algo teme usted, tío Bernardino, yo me quedo en su compañía. No, Juan Diego, vete sin cuidado. Que al fin y al cabo, Dios nos ha de proteger. Ve a oír la misa como todas las mañanas. Ya me contarás lo que dijeron los sacerdotes. Tienes esas membelas y esas gorditas, por si te da hambre en el camino. Gracias, Lucía. Ya me voy. Que te vaya bien, Juan. Adiós, tío. Adiós, tío. Adiós, Juan Diego. Y que Dios te cuide. Días, Quetzal. Quiero decir, Bernardino. Buenos días, te los dé el verdadero Dios, Popoca. Buenos días, Empuala. Quiero decir, Lucía. Buenos días, Popoca. ¿Cómo están tu mujer y tus hijos? Mi mujer muy bien. Y manda saludar a la hermosa Empuala, aunque ella no me quiere hablar desde que se hizo cristiana. Que no te quiero hablar desde que me hice cristiana. Hace mucho tiempo que lo soy. Y siempre te he hablado lo mismo. ¿Cómo está mi querida Cenzontle? Muy bien. Anoche me dijo que quería venir conmigo, pero yo no la quise traer. Yo sé bien. No la quisiste traer, no se fuera a ser cristiana. Si he de decir la verdad, esa es la razón. Yo no quiero que se vuelva cristiana como a ustedes. ¿Y por qué no? Por muchas razones. Y la primera es que nada quiero tener que ver con los blancos. Son unos hombres malos que han venido a robarnos nuestras tierras, a quitarnos nuestra libertad, y ahora la emprenden con nuestros dioses para quitarnos todo. Mira, Lucía, lo mejor es no ponerse a discutir con este hombre. Sabes que si no eres cristiano no irás al cielo. Mejor para mí. Yo no quiero ir al cielo con esos blancos. Yo me iré al paraíso de nuestros antepasados. No quieres ir al cielo con nosotros, con todos tus hermanos que se están haciendo cristianos. ¿Y quién te dijo que nosotros no podemos ir al mismo cielo que los cristianos? ¿Y quiénes son esos cristianos? Los blancos mentirosos. Su ley dice, no matarás, y nos matan. Su ley dice, no robarás, y nos roban. Su ley dice, no desearás la mujer de tu prójimo, y se llevan a nuestras mujeres y a nuestras hijas. Y después de todo esto, se van al cielo porque son blancos, y nosotros no podemos entrar porque no somos de su color. No, yo no quiero ser blanco, estoy muy contento con ser indio. Buenos días, Lucía. Buenos días, Popoca. Ya están otra vez discutiendo. ¿Por qué no mandas a Popoca con los frailes? Cállense, periquitos habladores. Ay,
tío Bernardino. ¿Qué quieres, hija mía? Quiero un consejo, tío. Muchos de los hombres que encontramos no salen con las mismas preguntas de Popoca. Yo quisiera saber qué debemos contestar. Yo mismo no podría decírtelo, hija mía. Pero hay que creer en Dios. No hay que dudar nunca. Y algún día tendremos la respuesta. Está bien, tío. Con su permiso. Señor y Dios mío, ayúdame a contestar las preguntas de los que no creen en ti y defiéndeme de temor que me persigue por servirte. Pero si es tu voluntad que muera, que mi muerte sirva para que todos mis hermanos vean tu luz. Juan Diego, hijito mío. Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México a Tlatelolco. A seguir las cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor. Sabe y ten entendido, tú el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Del Creador cabe quien está todo, Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre. A ti, a todos vosotros juntos, los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí me edifique un templo. Mira que ya has oído mi mandato, hijo mío el más pequeño. Anda y pon todo tu esfuerzo. Señora y niña mía, ya voy a cumplir tu mandado.
Ve con Dios, hijo mío. Vete tranquilo y dile a Temoc que yo voy a hablar con el señor obispo ahora mismo y todo quedará arreglado. Parece que habéis adivinado que deseaba veros con urgencia. ¿No habéis recibido noticias de doña Blanca? A eso precisamente venía, ilustrísima. En este mismo momento acabo de hablar con un enviado de Temoc y he sabido de sus labios que doña Blanca está sana y salva. Temoc la secuestró para tenerla en rehenes y poder exigirle al virrey que cesen las crueldades contra los indios. Dios mío, y pensar que el virrey ha puesto a precio la cabeza de Temoc y ha ordenado a Delgadillo que lo capture vivo o muerto. Ese infame es capaz de tomar esta ocasión como pretexto para saciar sus instintos sanguinarios. Y sus crueldades pueden provocar un levantamiento entre los indios. Y echar por tierra toda nuestra obra. Tenemos que orar rápidamente, Fray Pedro. ¿Sabéis cuáles son las condiciones de Temoc? La expulsión inmediata de Delgadillo. La expulsión de Delgadillo. Muy difícil, me parece, conseguirlo. Señor obispo, afuera se encuentra un indio que se empeña en ver a su ilustrísima. Dile que no puedo recibirle. Ya se lo he dicho, pero insiste y dice tener para su ilustrísima un mensaje muy importante. Pues dile que venga mañana. No hay tiempo que perder. Vamos a ver al virrey. Dice el señor obispo que vuelvas mañana. ¿Ya te has visto? Mira, hijo, ya te mandé decir que vuelvas mañana. Hoy no puedo recibirte. Tato obispo, te traigo un mensaje de la señora del cielo. ¿De quién has dicho? De la señora del cielo, tata. Hoy de madrugada venía de mi pueblo, cuando al pasar junto al cerro del Tepeyac, vi una señora hermosísima, rodeada de luz, que me habló y me dijo que yo era la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios, y que quería se le labrara un templo en aquel lugar donde se mostraría madre amorosa y tierna de mis hermanos y de todos los que recurrieran a su protección y amparo. Me mandó que viniera en su nombre y se lo dijera todo a Tata Obispo. Y así lo hago. Otra vez vendrás, hijo mío, y te oiré más despacio. Qué ingenuos son estos indios.
Me tenéis maravillada, Temoc. Todo lo que veo me parece un sueño. Nunca imaginé que existiera vuestra raza, un soberano rodeado de tanto lujo y esplendor. Debe saber, hermosa señora, que soy el último descendiente de 100 reyes que hubieran considerado pobre y humilde este palacio, donde ha venido a refugiarse mi reino perseguido. Mi pobre raza. Señor, los guerreros blancos vienen incendiando nuestras chozas y matando a nuestros hermanos. A las puertas de tu palacio hay muchos de los nuestros que te piden refugio para curar a sus heridos y enterrar a sus muertos. Que entren todos. Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, fui a donde me enviaste a cumplir tu mandato. Aunque con dificultad, entré donde es el asiento del prelado y le di tu mensaje. Me oyó con atención y me dijo, otro día vendrás y te veré más despacio. Comprendí en la manera como me respondió, que piensa que es quizá invención mía, que tú quieres que aquí te hagan un templo y que acaso no es de orden tuya. Por lo cual te ruego, señora y niña mía, que alguno de los principales, conocido, respetado y estimado, le encargues que lleve tu mensaje para que lo crea. Porque yo soy un hombrecillo. Soy un cordel. Soy una escalerilla de tablas. Soy cola. Soy hoja. Soy gente menuda. Y tú, niña mía, me envías a un lugar por donde no ando y donde no paro. Perdóname que te cause pesadumbre y caiga en tu enojo. Oye, hijo mío, el más pequeño. Ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y que con tu mediación se cumpla mi mandato. Mucho te ruego y con rigor te mando que otra vez vayas a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad de que tiene que poner por obra el templo que le pido. Y otra vez dile que yo en persona, la Madre de Dios, te envía. Sí.
señora y niña mía. No te cause yo aflicción. De muy buena gana voy a cumplir tu mandato. De ninguna manera dejaré de hacerlo. Ni tengo por penoso el camino. Ya de ti me despido, hija mía la más pequeña. Descansa, entre tanto. Agua. Denme agua. 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 Lucía. No ha llegado Juan Diego. Todavía no, tío. Quiero que vayas por un padre. ¿Todavía estás aquí? Quiero hablar con tata obispo. Ya te dije que el señor obispo no puede recibirte. Quiero ver a tata obispo. Quiero ver a tata obispo. Todavía está fuera el indio Juan Diego, su ilustrísima. ¿Todavía? No podemos convencerlo de que se vaya. Cada vez que se le dice, se limita a contestar. Quiero ver a tata obispo. Quiero ver a tata obispo. Ave María Purísima, dile que pase. Vamos a ver, hijo mío, qué es lo que quieres ahora. Tata obispo, he vuelto a ver a la señora del cielo y otra vez me dijo que te viera. A ver, hijito, dime, ¿dónde la viste? ¿Qué te dijo? ¿Cómo se te apareció? Pues mira, tata obispo, muy de mañana venía yo en pos del culto divino y de sus santos mandados. Y al pasar junto al cerrito del Tepeyac, oí que cantaban arriba. Semejaba el canto de muchos pájaros preciosos. A ratos callaban los cantores y parecía que el monte le respondía. Me paré a ver y me dije, por ventura soy digno de lo que oigo. Me levanto de dormir. ¿Dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal que dejaron dicho los viejos, nuestros mayores? Quizás en el cielo. Estaba parado mirando hacia el oriente, que era de donde procedía el precioso canto celestial. Y Ancina, que cesó de repente y se hizo el silencio. Oí que me llamaban de arriba del cerrito. Y me decían, Juanito, hijo mío. Luego me atreví a ir a donde me llamaban. No me sobresalté un punto, tata obispo. Al contrario, muy contento, iba corriendo a ver de dónde procedía el canto. Cuando al llegar a la cumbre, vi a una señora que estaba ahí de pie. Me dijo que me acercara. Llegado a su presencia, me maravillé mucho de su sobrehumana grandeza. Su vestidura era radiante como el sol. El risco en que posaba su planta semejaba a una corona de piedras preciosas. Los mezquites y nopales que ahí se suelen dar parecían de esmeraldas, y sus ramas y espinas brillaban como el oro. Me incliné delante de ella y oí su palabra, muy blanda y cortés, cual de quien atrae y estima mucho.
Entonces ella me dijo, ¿sabes, ten entendido tú el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive, Señor del cielo y de la tierra, que deseo que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor y auxilio a todos los moradores de esta tierra y a todos los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen? Luego me indicó que viniera a verte y te dijera cómo era ella quien me enviaba y cuál era su deseo. Vine ayer a decirte la voluntad de la señora, pero tú me hiciste aprecio de mis palabras y me fui muy triste para mi casa. Y al llegar al cerrito del Tepeyac, volví a ver otra vez a la señora y le dije, manda a un principal servidor tuyo que sea respetado y oído, porque yo soy gente menuda. Y entonces ella me dijo que quería que yo fuera y que era su voluntad que yo viniera a verte otra vez. Hijo mío, comprende que no solo por tu práctica y solicitud se hace lo que pides. Es necesario que traigas una prueba que demuestre que es verdad lo que dices. Señor, dime cuál es la señora que tú quieres, que yo iré a pedírsela luego a la señora del cielo que me envió para acá. Dile que la que ella quiera darte. Vete con Dios, hijo mío. Fuera espera la persona encargada de llevar vuestro mensaje al emperador. ¿Lo habéis terminado ya? Aún no. Me vi interrumpido por el indio Juan Diego, que insiste en que se le ha aparecido la Virgen Santísima, y lo relata con tanta fe que ya me inclino a creer que sea cierto. Quiera Dios que lo sea, porque solo un milagro podría solucionar esta situación. ¿Y ese mensajero que habéis elegido es de toda vuestra confianza? Tanto como si fuera yo mismo. Porque debo advertiros que en este mensaje pido la expulsión de Delgadillo, contrariando la voluntad del virrey. Tú, Huaxtla, avisa al señor de Tacuba que estamos peleando contra los blancos. Acotí, ve con tus hombres y guarden la entrada de la cañada. Tú, Tenecat, ordena que destruyan el puente de troncos sobre el río. Tecalco, tú y tus hombres guardarán la puerta principal hasta el último momento. Noble Temoc, los blancos están rodeando tu palacio. Ixtla, mi noble y valiente primo, por tu sangre eres mi sucesor. Si yo muero o caigo prisionero de mis enemigos, tú serás el emperador y seguirás fiel a la tradición gloriosa de nuestros antepasados. Entrego la esmeralda de Moctezuma. Thank you.
sufres, mi fiel Mexala. Y no te quejas. Tampoco tu padre se quejó en el tormento. Debes estar muy fatigada. Descansa un momento. No puedo, Temoc. Faltan por curar muchos heridos. Nunca creí que tanta bondad y tanta nobleza se albergaran en el corazón de un blanco. No creáis que todos los míos son como Delgadillo. En todas partes hay buenos y malos. Hermosa señora, pronto dejarás de ser la prisionera de Temoc. Los blancos están a las puertas de mi palacio y ya toda resistencia es inútil. Te devuelvo la libertad. Ya que comprendo que no te veré nunca más, me atrevo a decirte que ahora es mi corazón el cautivo de Doña Blanca. No temo. Tu vida corre peligro. Debes salvarte. No, señora. Mi deber es estar junto a los míos y correr su misma suerte. No temo. Debes vivir para defenderlo. Tu imperio no es solo este palacio. Ni estos pobres heridos son todos tus súbditos. Tu imperio se extiende más allá de las montañas. Es todo el pueblo mexicano. Sacerdotisa de Tonantzin, despídete de nuestros dioses, que el fin de nuestro imperio ha llegado. Mientras viva Temoc, hay esperanza. Pues sálvalo. Aconséjale que huya. Tú eres la única que puede lograrlo. Tienes razón, Ixtla. Hay que salvar a Temoc. Debéis convencer a Temoc de que salga de palacio. A eso he venido. ¿Dónde está? Temoc. Señora, fue del emperador Moctezuma. Consérvala como el último recuerdo de Temoc. ¡Qué hermosa es! La conservaré toda mi vida. Pero no será este tu último recuerdo. Tienes que salvarte por el bien de los tuyos. Es preciso que salgas de este palacio y yo te seguiré donde quiera que vayas. Señor mío, he hablado con los dioses y ellos te ordenan por mi conducto que salves tu vida para que no muera el último emperador de los aztecas. Oye, Temoc, el mandato de los dioses. Sí, Temoc. Que no escape, Temoc. ¡Cógele vivo o muerto!
¡Apártate, bruja! ¡Apártate, bruja! ¡Muere, maldita! Delgadillo. Niña mía muy querida, mi reina y señora, hice lo que me mandaste. En cumplimiento me fui al palacio del obispo y le di tu mensaje. Después de varias preguntas y repreguntas, me dijo no era bastante mi relación para dar por cierto un negocio tan grave y que te pidiese, señora, una señal por la cual conociese que me enviabas tú. Bien está, hijito mío. Volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá, y acerca de esto ya no dudará. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has tenido. Vete ahora, que mañana aquí te aguardo. Hijas mías, siento que voy a morir. Y antes de dejar este mundo, quiero darles mi último consejo. No abandonen nunca nuestra religión. Yo muero por haber tenido fe y haberla propagado entre nuestros hermanos. Y perdono de corazón a Temoc, que está equivocado y no ha podido ver la luz como nosotros. Solo deseo que mi muerte no avive el odio contra aquellos de los nuestros que no se han convertido a la fe de Cristo. Pedro, asómate al camino a ver si viene Juan Diego. Diego, ¿por qué te dilataste tanto? Tío Bernardino está muy grave. ¿Pues qué ha sucedido? Vino Temo que lo hirió. ¿Cómo se siente, tío?
Eres tú, Juan Diego. Gracias a Dios que llegaste. ¿Ya vino el curandero, Lucía? Tenga fe, tío. La divina providencia lo ha de aliviar. Esa es mi única esperanza. Pero si el Señor me llama, quiero estar dispuesto cristianamente a la hora de mi muerte. Mañana, apenas amanezca, irás a Tlaltilolco a llamar a un padre para que me confiese y disponga. ¿Cómo te mande, tío? Buenas noches, capitán. Esperad aquí. Os traigo buenas nuevas, excelencia. ¿Habéis encontrado a mi hija? Aún no, excelencia. Pero he matado a Temoc y aquí está la prueba. La esmeralda de Moctezuma. Pero ¿y mi hija? ¿Dónde está mi hija? No me ha sido posible encontrarla todavía, excelencia. Pero muerto Temoc, ya todo será más fácil. La muerte de Temoc no me devuelve a mi hija, capitán. Y la misión que yo os encomendé fue la de encontrarla. Y la de traer a Temoc vivo o muerto. No lo olvide, su excelencia. Y por cierto que no quisiera que olvidarais tampoco que hay un precio puesto a la cabeza de Temoc. Veo con pena, capitán, que nada os importa mi dolor de padre y solo pensáis en el oro. Pero, excelencia. Capitán, buscad a mi hija y no regresáis hasta haberla encontrado. Bravos guerreros, ha llegado el momento de separarnos. Es mi voluntad que todos regresen a sus hogares y esperen en paz mi último mandato. Que las flechas y los escudos se guarden en las chozas y que se cumpla el destino que los dioses nos han deparado. Que no haya duda ni temor por el mañana, que yo trataré de hacer la paz que la guerra nos impuso y procuraré una paz en la que haya justicia para todos. Ya no estés triste, Temoc. Todo se arreglará. Vamos a ver a Fray Pedro, que siempre ha sido generoso con los indios. Él nos ayudará. Ya deja de pelear, Temoc. Que no se vierta más sangre y podamos vivir todos como hermanos. Señora,
¿Qué más puedo yo desear en estos momentos que la paz para los míos? La paz vendrá, Temo. ¿Cómo es posible que no haya paz en esta tierra tan hermosa? Dices bien, señora. ¿Has visto nuestras altivas montañas cubiertas de perpetua nieve? ¿Cómo se sonrojan cuando las ilumina el sol de la mañana y brillan cual si fueran de plata a la luz de la luna? ¿Has visto las nubes teñirse de rojo y oro cuando el sol las inunda con sus rayos? ¿Has contemplado nuestro cielo siempre azul? ¿Has visto nuestras palmas? ¿Cómo se yerguen airosas y mueven graciosamente su esbelto talle cuando el viento las acaricia? ¿No has visto las quietas y transparentes aguas de nuestros lagos? ¿Cómo reflejan los árboles que crecen junto a sus riberas? Pues esa es mi patria, señora. Eso es el Anáhuac. ¿Y los mexicanos, señora? Son humildes y sencillos, pero de corazón generoso y agradecido. Todavía me conmueve la bondad con que te acercaste a mis hermanos, a curar sus heridas y a aliviar sus dolores. Vi con ternura la fatiga que por ellos pasaste, y mi corazón se llenó de agradecimiento y de cariño para ti. ¿Has dicho cariño, Temo? Sí, señora. Te quiero. Tus palabras me hacen feliz, Temo. Yo también te quiero. Vámonos, Temo. Debemos ver a Fray Pedro antes de que amanezca. ¿Quién es? ¿Qué se ofrece? Me urge hablar con Fray Pedro. Soy la hija del virrey. Voy a darle su almuerzo a Pedro. Ya sabes dónde estoy por si algo se te ofrece. Gracias, María. Ahorita está durmiendo tranquilo. Esperemos en Dios que no pase nada. Bernardino, hijo mío, a quien amo tiernamente. Yo soy la siempre Virgen María, madre del Dios verdadero a quien adoras. He visto tu aflicción y la de tu pueblo, y he venido a remediarte y curarte del mal que te aflige. Mi hijo es el hijo del Dios omnipotente, en cuyo nombre te curo. Quiero que vayas al obispo y le cuentes lo que ha pasado, y le digas que es mi voluntad se me edifique un templo en el Tepeyac, y que sea yo invocada por todos con el título de Guadalupe. Lo haré todo, dueña y señora mía, como lo ordenas.
¡Lucía! 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 ¿Qué le pasa, tío? Estoy curado, Lucía. La Santísima Virgen me alivió. Apúrese, niña Blanca, que el amo la está esperando en el comedor. Sí, pero termina de arreglarme. Ay, nana, si vieras qué apuesto y qué noble este Moc. Tiene un palacio suntuoso. Cientos de señores que eran como sus criados. Cada vez que le hablaban, se hincaban ante él y se inclinaban hasta tocar el suelo con la frente. Y cuando paseaba por su palacio, todos bajaban la vista con respeto. Tampoco al emperador Moctezuma se le podía ver la cara, niña. Siempre que paseaba por la calzada, todos teníamos que agachar la cabeza. Al principio yo no sabía qué hacer. Y muchas veces, aprovechando que todos bajaban la vista, yo le miraba con el rabillo del ojo. Y hubieras visto, nana, aquel joven tan gallardo, con sus vestidos bordados de oro, y que miraba orgulloso por encima de todas las cabezas, cuando se dirigía a mí, con qué dulzura me hablaba. Y con cuánta cortesía y miramiento me trataba. Y yo en esos momentos, nana, me sentía una reina. Sí, y mientras aquí su papá, sufriendo por la niña. Anoche cuando usted llegó y le contó al amo todo lo que le había pasado, usted se quedó dormida. Y yo vi al señor que con los ojos llenos de lágrimas la miraba. ¿Cuánto la quiere, niña? Sí, nana, es el mejor padre del mundo. Bueno, ¿cómo estoy? Se ve más linda que una rosa. Buenos días, padre mío. Buenos días, hijita. ¿Has descansado bien? Como nunca, padre. Ya me estaba acostumbrando a la comida que daban en el palacio de Temoc. Olvídate de todo eso, hija mía, y hazte cuenta que fue una pesadilla. Más bien un hermoso sueño, padre. Y a propósito, no olvidéis vuestra promesa. No, hija mía. Yo tomaré todas las providencias para proteger la vida de Temoc y que en adelante los indios tengan un trato justo y humano. Excelencia, Fray Pedro de Severos. Hazlo pasar. Hija mía, que traigan chocolate para Fray Pedro. Yo misma iré a traerlo. Qué bien huele en esta casa. Sentaos, Fray Pedro. Ya doña Blanca fue a traer el chocolate.
Debe estar muy contenta de haber regresado a vuestro lado. Muy contenta, sí, pero la encuentro un poco cambiada. La aventura que ha corrido no es para menos. Y todo por culpa de ese canalla de Delgadillo. Me alegro que penséis ahora sí, excelencia. Y tan lo pienso que he dado órdenes estrictas para que sea prendido. Tengo pruebas suficientes para mandarlo al patín. Buenos días, Fray Pedro. ¿Qué tal, Camila? ¿Y cómo está todo por el convento? ¿Por el convento? Ah, sí, hija mía. Muy bien, muy bien. Esta mañana muy temprano salió el señor obispo a decir una misa de acción de gracias por el regreso de doña Blanca. ¿Cuánto se lo agradezco? Es un verdadero santo. Por cierto que en la misa se hallaban mezcladas gentes muy principales con los indios más humildes. Porque todos los indios os quieren, hija mía. Yo no he hecho más que tratarlos con caridad y cumplir con ellos mis deberes de cristiana. No tiene idea, su excelencia, cuánto nos ayuda la bondad de doña Blanca en la evangelización de los indios. Es una tarea muy difícil. Debe serlo, Fray Pedro. Mi mayor deseo, y lo que ahora estoy procurando, es que Temoc se convierta, pues todos los indios le seguirían. Me parece difícil de lograrlo, Fray Pedro. Con tantas atrocidades como me cuenta doña Blanca que han cometido contra él y su pueblo, Temoc no puede considerar buena la religión de hombres tan malos. Debemos tener confianza en Dios, padre mío. Él todo lo puede. Juan Diego, hijito mío. Niña mía, la más pequeña de mis hijas. Señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo amanecites? ¿Estás bien de salud? Voy a causarte aflicción. Sabe, niña mía, que está muy malo un pobre siervo tuyo. Mi tío está para morir. Ahora voy presuroso a tu casa de México a llamar a uno de los sacerdotes que vaya a confesarle y disponerle. Porque desde que nacimos vinimos a guardar el trabajo de nuestra muerte. Después voy a hacer lo que me mandates. Y luego volveré por aquí para ir a llevar tu mensaje a Tata Obispo. Señora y niña mía, perdóname. Tenme por ahora paciencia. No te engaño. Mañana vendré a toda prisa. Oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad ni otra alguna. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has menester? No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Está seguro de que ya sanó. Señora y niña mía, mándame cuanto antes a ver a Tata Obispo, a llevarle la prueba y señal, para que me crea. Sube, hijo mío, a la cumbre del cerrillo. Ahí donde me viste y te di órdenes, hallarás diferentes flores. Córtalas, júntalas, recógelas. Enseguida baja y tráelas a mi presencia.
Esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Rigurosamente te ordeno que solo delante de él despliegues tu manta y descubras lo que llevas. ¿Qué ocurre? Ha sucedido un milagro, señor obispo. ¿Y esa gente? Quieren ver a su ilustrísimo. Que pasen, abrid las puertas. Podéis pasar. Vamos, tío. Tata Obispo, vengo de parte de la siempre Virgen María, Madre de Dios, que me curó cuando ya me estaba muriendo. Me ordenó que te viera y te dijera que es su deseo se le levante un templo en el Tepeyac, a donde sea honrada con el título de Guadalupe. Levántate. ¿De qué te curo, hijo mío? ¿Qué te había pasado? ¿De qué te estabas muriendo? Esta herida que aquí traigo me la hizo Temó con una flecha, con un veneno del que no se salva nadie. ¿Quién dijiste que te hirió? Temó. Mira, Temo, mi Dios me curó. Eras tú el que estaba equivocado. Temo, hijo mío, ¿cómo te explicas esto? Levantaos.
Levantaos. Levantaos. No. ¿Qué ha pasado? Un milagro. Capitán, daos preso en nombre del virrey. Pero esto es un verdadero prodigio. Y no hay duda posible. Hemos tenido la fortuna de reunir aquí mismo a los testigos principales y vuestra presencia será el más alto y verdadero testimonio. Es necesario que se haga un relato escrito de este prodigio y que firmen con sus nombres todos los que lo han presenciado. Tata obispo. Dime, Juan Diego. Señor, hice lo que me ordenates. Que fuera a decir a mi ama, la señora del cielo, que pedías una señal para poder creerme. Condescendió a tu recado y acogió benignamente lo que pides. Hoy muy temprano me mandó que otra vez viniera a verte. Le pedí la señal para que me creyeras y al punto me la dio. Me despachó a la cumbre del cerrito, donde antes yo la viera, a que fuera a cortar varias rosas de Castilla. Las tocó con su mano y me dijo que te las trujiera. Y a ti en persona te las entregaré. Aquí las tienes, tata obispo. Recibe. La Virgen de Guadalupe. La Virgen.